De toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que aquel que hizo la paz a través de su muerte es el mismo que creó el universo, el mismo que hizo a los ángeles y los hizo como ya leímos perfectos, santos, buenos. Pero Lucifer anheló el lugar que le correspondía al Hijo de Dios. Quiso ser igual al mismo Dios creador y como ya leímos tuvo que ser echado del cielo. Su rebelión llegó a tal magnitud que acusó a Dios de ser un Dios egoísta, un Dios injusto, un Dios perverso, un Dios malo, un Dios que establecía leyes para tener controlados a los ángeles. Y les dijo a los demás ángeles, Dios dice que da libertad, pero no es cierto, Él no da verdadera libertad. Si ustedes me siguen a mí, yo voy a establecer un gobierno que sí verdaderamente tendrá libertad. Podrán hacer ustedes los que quieran, no va a haber leyes que los rijan. Si ustedes me siguen a mí, podrán hacer lo que se les dé la gana. Y así Lucifer levanta una rebelión contra Dios de tal manera que finalmente tuvieron que ser expulsados del cielo. La Biblia nos dice que fueron expulsados a la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, en el libro del de apóstol San Pedro, esto es Segunda de Pedro capítulo 2. Y versículo 4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Los ángeles que pecaron fueron echados al abismo. ¿Y qué cosa era el abismo? En Génesis capítulo 1. Nos dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, antes que Dios creara la vida en el planeta Tierra. Él creó el mundo junto con todos los demás planetas, con el universo, con las galaxias, y dentro de esos creó la Tierra. Pero antes que Dios pusiera al hombre en la Tierra, pusiera vida en la Tierra, surgió la rebeldía en el cielo. Y justamente la razón fue porque no se le dio participación a Lucifer en la planificación de la creación del mundo. Se llenó de celos, de envidia contra Cristo porque no lo tomaron en cuenta a él. Padre, Hijo y Espíritu Santo se unieron en un pacto santo, entraron en concilio. Como resultado de eso viene la creación. Pero Lucifer se revela, Dios tuvo que parar los planes de crear y poner la vida en la tierra para atender la rebelión que se levantó en el cielo. Y finalmente el diablo fue echado a la tierra, como ya leímos. Pero al abismo, la tierra desordenada y vacía cuando todavía no había vida en ella. Tinieblas rodeaban la tierra. Y finalmente Dios decide seguir adelante con el plan de la creación. Como Lucifer había pecado en la presencia de Dios y una tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados con él, como ya leímos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. En el versículo 4 nos dice que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó a la tierra. Dios decide crear al hombre y poner al hombre en la tierra, dándole la oportunidad de demostrar ante todo el universo que un ser creado, con libertad de escoger y con la facultad de amar, puede escoger y servir a Dios por puro amor. Y así es creado el hombre. Adán y la mujer, y es puesto en el planeta Tierra. Pero para ser justo, Dios tiene que permitir que Lucifer presente sus declaraciones y ellos escoger. Por eso la Biblia dice que Dios les dio la libertad de escoger. La tercera pregunta en nuestra lección nos habla de cómo entró el pecado en el planeta Tierra. Ya vimos que el pecado se inicia en el cielo con Lucifer y sus ángeles, pero la pregunta tres dice. ¿Qué señal de lealtad, de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, encontramos que Dios coloca al hombre en el jardín del Edén y le dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero hay un árbol del cual no vas a comer. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y la razón era porque Dios quería que el hombre pudiera escoger por sí mismo si iba a obedecer o no a Dios. Y ustedes saben el resto de la historia. Lucifer no podía atentarlos en cualquier parte del huerto, pero en ese lugar él tenía acceso, porque era el lugar de la prueba. Si ellos se hubieran mantenido alejados de ese árbol como Dios les había mandado, nunca hubiera habido problema, pero nos dice el capítulo 3 del libro de Génesis, esa es la pregunta número 4, ¿en qué consistió el primer pecado aquí en la tierra? Dice, "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?" Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová que los llamaba paseándose en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esta es la triste historia del origen del pecado. Algunos dicen, ¿y cuál fue el primer pecado? La Biblia es clara. Desobediencia al mandato de Dios. Comer del fruto que Dios les había dicho que no debían comer ahora. Parece algo tan sencillo, tan fácil. Todos los árboles del huerto podéis comer menos de uno. Ahora, si era así de sencillo, ¿por qué entonces pecaron? Si Dios les hubiera puesto una prueba bien difícil, si Dios les hubiera puesto una, una cosa muy grave, podríamos decir, bueno, Dios se la puso muy difícil. Pero porque fue algo tan sencillo, eso hace más grave la desobediencia. Porque fue una cosa ínfima, mínima. De todos los árboles pueden comer menos de uno. Y sin embargo, ellos escogieron desobedecer a sabiendas. Noten que fue porque creyeron la palabra de la serpiente. El diablo usaba métodos que Dios no podía usar. El, el diablo, Lucifer, la serpiente, usaba la mentira. Dios no podía recurrir a esos métodos. Usaba el soborno, usaba la adulación, muchas cosas que Dios no utiliza. Y así engañó. Y nuestros primeros padres comieron. Y como resultado de ese pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, Romanos. Capítulo 5 nos dice en el versículo 12, Romanos 5, versículo 12, declara, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amigo que me escuchas, así entró el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte al mundo. ¿Y qué cosa es pecado? Lo acabamos de ver, es desobediencia a la palabra de Dios. En Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, la pregunta 5 de nuestro librito, ¿qué cosa es pecado? Nos dice así, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, todo el que comete pecado traspasa la ley porque el pecado es transgresión de la ley. Dios nos dice lo que es bueno, nos da sus mandamientos, pero nosotros podemos escoger si vamos a obedecer su palabra o si vamos a rebelarnos contra ella. Y así el pecado es violación a la ley de Dios. ¿A quién se somete aquel que peca? Bueno, nos dice el versículo 8 del mismo Capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado se somete a Satanás. Cualquiera que peca y es vencido es hecho esclavo de aquel que lo venció. Eso mismo nos declara Primera de Pedro, capítulo 2, allí en el versículo 19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. ¿Y cuál es el resultado final del pecado? Bueno, por el pecado fue que vino la desgracia en el planeta Tierra. Isaías capítulo 24 dice, la tierra cayó, versículo 4, se destruyó. Enfermó, cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y disminuyeron los hombres. La razón por la cual hay enfermedad, sufrimiento, violencia, crimen, maldad, dolor en el planeta Tierra es como resultado directo del pecado. ¿Y cuál es el fin del pecado? Romanos capítulo 6 y versículo 23, la pregunta 7, declara, porque la paga del pecado es muerte. El pecado lleva en sí mismo su autodestrucción. Como Dios es el origen de la vida, el sostenedor de la vida, cuando yo escojo separarme de Dios y hacer mi propia voluntad, me estoy separando de la fuente del poder y de la vida que es Dios. Y como resultado viene el pecado. Amigo que me escuchas, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolver este problema? Justamente nuestra próxima lección, la número 7, lleva por título El plan de Dios para resolver el problema del pecado. Si tú reconoces que eres pecador, lo único que puedes hacer es venir a aquel que tiene la solución. Y este es Cristo Jesús. No, no puedes jugar con el pecado.